Asesinado en la vía Boliche El Triunfo, otro más secuestrado y torturado en Quevedo. Solo son las dos últimas víctimas reportadas por el gremio de transporte pesado. Esto luego de que el gobierno prometió mayor resguardo en las carreteras y en las rutas de acceso a los puertos. Sin embargo, hicimos un recorrido por el Trinipuerto, una de las zonas más afectadas por los extorsionadores, y esto nos encontramos. Militares en vehículos parqueados en una esquina, mientras que los transportistas siguen siendo amenazados y asaltados. A un compañero transportista, al frente del UPC, se le subieron al carro, le cortaron la mano, piedrazos en los vidrios. Las vacunas son de $20 diarios o por viaje. ¿Por viaje? Sí, por viaje. Ajá, por entrada y salida del puerto. La tarde de este lunes, representantes del transporte pesado se reunieron a puertas cerradas ante el temor que tienen por la delincuencia. Al encuentro tuvimos acceso y nos confirmaron que muchos de los dirigentes están actualmente con seguridad privada. Otros incluso han tenido que abandonar sus hogares, porque hasta aquí llegan los delincuentes a atentar contra sus vidas y sus bienes. Una situación que ha llevado a que los representantes de todo el país nuevamente analicen la medida de un paro nacional, además de contemplar demandas contra los funcionarios del actual gobierno, responsabilizándolos de las vidas que se han perdido en este gremio. Este tema es muy serio. Ya en este momento los transportistas no quieren ni siquiera salir en cámaras, porque al menos los que cubren la ruta hacia la provincia de Los Ríos, que pasan por el viaducto a Quevedo, tienen amenazas directas hacia ellos o hacia sus familias. Conocen compañeros que han sido secuestrados, incluso asesinados. Ya pagan la vacuna, pero ahora les piden más. Y los extorsionadores se han vuelto tan violentos que ahí tuvimos que blurearlo, porque es un video tremendamente fuerte. Agarran a uno de sus compañeros y los regresan mutilados, sin dedos. Les cortan los dedos. Muy duro lo que está pasando. Por respeto al televidente tenemos que blurear las imágenes, pero tenemos que contarles lo que está sucediendo. Y esto sucede en los mismos puntos donde ya los han asaltado antes. De para nadie es desconocido que ahí operan algunas bandas. Pero ya los transportistas dicen, no sabemos qué hacer. Recurren a los medios de comunicación, han recurrido a nosotros, no nos han permitido grabar la reunión ni han querido salir en cámara por lo que está sucediendo. Pero aquí vimos, en este espacio periodístico, el ministro del Interior, Juan Zapata, se comprometió con la transportación pesada. Les dijo que los iban a proteger en las vías. Eso habrá sido sostenido una semana, semana y media, dos máximo. Y han vuelto a abandonarlos. Los han dejado solos. Frente a criminales que hoy están más envalentonados y son más violentos que nunca. Entonces, ¿en qué quedó simplemente? ¿Un operativo para las cámaras? ¿Un apretón de mano para la foto? Señores, no. Y ya están pensando seriamente incluso paralizarse por completo, porque sienten que ya no van a ningún lado y que las promesas son realmente una mentira. Han terminado siendo, para las mismas autoridades, como una especie de contentillo, como con una semana ya suficiente hasta que se olviden los medios de comunicación y podamos seguir con nuestra vida. Pero no, señores, detrás de todo esto hay familias enteras. Hay choferes que ya tienen miedo de salir, que han tenido que tener que pagar a manera de peaje, inclusive, o de cuota diaria a estos delincuentes. O si no, contratar seguridad adicional. O salir en caravana todos para ver si de esta manera logran salvarse de estos sujetos. Así no se puede vivir, así no se puede trabajar. Y lamentablemente para las autoridades es tan sencillo como decir, les acompaño una semana, y de ahí se olvidaron. Así es como estamos. Y cuidado, los equivocados creen que este es un tema solamente de un grupo de transportistas, y para de contar. Si es hoy mucho más difícil transportar carga por las vías del país, se va a encarecer la cadena de producción, y los afectados van a ser los consumidores finales. Y aquellos que pensaban en algún momento invertir van a agarrar su capital y se van a ir a otro lado, porque no hay certezas, porque no hay garantías, porque el Estado no da seguridad en las vías del país. Cuidado, alguien cree que este es un problema simplemente gremial. Al final del día nos termina afectando a absolutamente todos y espanta la prometida inversión extranjera que, dicho sea de paso, nunca llegó y eleva, ¿no?, los costos de vida en el país, porque no hay garantías suficientes para poder
circular. Y como digo, estas vacunas encarecen la cadena de producción de, y transportación de productos esenciales para la vida de los ciudadanos. Así las cosas nomás. Cuidado, lo normalizamos. Señor ministro del Interior, Juan Zapata, un operativo de 2 semanas es un saludo a la bandera. Los han dejado solos y hoy los están torturando y los están matando. Ojo con eso. 6 de la mañana.